¿Cómo están? Feliz martes. Hoy es día 27, me parece. Chicas, ayer les iba a grabar, pero la verdad ya no. Se me hizo un poquito tarde. Ya no andaba tan concentrada. O no tenía tantos ánimos para grabarles. Pero ayer era pues mi día de limpieza profundo aquí en la casa. La verdad quiero limpiar bien porque también ya quiero empezar a... Voy a hacer unas manualidades, yo creo que nada más un video de manualidades les voy a estar compartiendo. Y ya voy a comenzar a decorar. Ya saben que pues me gusta iniciar a veces por la sala, a veces por la cocina... la estación de café, o sea, ahorita como que ya no he tenido así como, siempre inicio con la sala, ¿no? Como que siempre había iniciado así, y ahorita no, ya me estoy, como en diferentes áreas, pero la limpieza sí la tengo que hacer, chicas, de ley hoy, porque me va a agarrar el tiempo y ya estamos a punto de que inicie marzo, entonces yo quería terminar de decorar la casa antes del como del 18 más o menos, porque salen mis niños también de vacaciones de Semana Santa, entonces no quiero como que me agarre ese lapso, porque quieran o no, chicas, yo cuando tengo los niños aquí en la casa me concentro un poquito más en estarlos pues en estar con ellos, y es donde ya no grabo tanto, entonces sí les quiero sacar o grabar seguidito y ya irles compartiendo los videos yo ya con más calma. Pero sí, la limpieza sí la quiero hacer, chicas. Mi sala está muy muy sucia, les voy a hacer una toma ahorita, no la voy a estar lavando, chicas, la verdad hoy no, pero yo creo que a lo mejor ese video no se los comparto, pero sí la quiero sacar y darle una buena talladita, y ahorita se los voy a estar mostrando. También me urge darle una buena limpiadita aquí al comedor. Quiero compartirles, ven cómo está la casa. La verdad sí está sucia en esta ocasión. Miren, miren todo lo que el reguerito que tengo, cosas aquí. Fue el cumpleaños de mi niña el día 21. Le llevé un desayuno a la escuelita y miren, aquí me lo... Ya cuando regresamos lo estuvo ahí decorando según ella y aquí. Pero pues hay que recoger, muchachas, tengo que sacudir. Pues la sala, más que nada recoger, sacudir. El comedor también, muchachos, miren, la verdad sí está con reguerito. Ayer me estuve quitando las uñitas. Miren, me las siento hoy raras hoy. Y terminé de desayunar. Y miren, chicas, les quiero compartir. Miren, me terminé de desayunar pronto. Ahorita ya son las 10:30, empecé a desayunar como a las 9. Pero miren todo este medicamento que está aquí. ¿Qué creen, chicas? El fin de semana mi niña me empezó a llorar, que le dolía mucho su pancita, mucho, ya no se pudo mover, la llevamos de urgencia al seguro. Y pues no quiero hablar mal, pero no fue rápido la atención, nos fuimos a un particular
De urgencia, porque yo ya veía a mi niña muy mal, lloraba mucho, o sea, gritaba. Y pues ya el doctor que nos la revisó nos mandó a una clínica con un pediatra y traía una infección en las vías urinarias, muchachas. Es que el fin de semana desfiló el día sábado y luego nos fuimos a ver a mi esposo a una competencia de CrossFit. Fue sábado y domingo, hace un calor tremendo. Entonces lo que nos dice el pediatra que ya traía como una ligera infección y eso, el calor que estuvo, y la verdad no estuvo tomando suficiente agua, no me acuerdo, se tomó un jugo y cositas así, entonces pues también fue mi culpa, la falta de responsabilidad, y pues sí lo reconozco, muchachas, no haberle dado suficientemente agua. Y pues estamos pagando las consecuencias prácticamente. Y mire, todo este medicamento, bueno, este lleva dos, así. Todo esto se lo está. Infección sí estuvo un poquito fuerte. Estuvieron así, así el doctor de internarla, muchachos, porque no cesaba el dolor y ay, no estuvo muy fuerte el fin de semana, el domingo. Entonces ayer pues no la llevé a la escuela, me la pasé ahí con ella, mi esposo pidió el día para estar con nosotros por si pasaba que... Es que yo me pongo muy nerviosa, chicas, me pongo muy mal por ya algunas saben que tengo ansiedad, entonces cuando pasan este tipo de cosas me pongo mucho muy nerviosa y en lugar de actuar me pongo a llorar, me pongo a llorar y ay no... Entonces mi esposo pidió el día para estar aquí conmigo y ya hoy la niña amaneció mucho mejor, ya es, le duele pero no tanto, entonces es donde quiero aprovechar para limpiar porque miren, si hay reguero, miren, nomás vean, ayer saqué lo que tengo aquí en el horno para hacer un pan, hice un pan de elote, miren, fue con lo que estuve desayunando, mi niña se comió ahorita un platanito porque no, como que no aguanta tanto, pero le tenía que dar de desayunar algo para poderle dar el medicamento a ver si ya se anima tantito y ya desayuna bien, pero mientras me voy a poner a limpiar y hoy mi niño sale de la escuela hasta las 3:20, entonces tengo tiempo para limpiar, alcanzo a hacer la comida. Y me voy a apurar muchachas porque ya se alargó mucho, mucho, mucho esta plática. Entonces me quiero apurar. Y ahorita les voy a mostrar cómo está de sucia la sala, chicas. Miren, quiero mostrarles que sí. Miren, vean nada más. Ahí, estas manchas. Vean. Vean qué sucia está, muchachas. Miren. Aquí yo le tallé porque no sé qué chorrearon mis niños ahí. Ahí. Y le tallé y vean cómo quedó. Ay, no. Vean. Vean. De verdad está bastante, bastante sucia la sala, muchachos. De verdad, vean. Donde le tallé para limpiarle, no mejor. Vean. Se ve la diferencia. O sea, vean. Entonces, pues es algo que tengo que hacer. Les digo, hoy no. Pero pues sí. Está bastante sucia mis sillones, vean cómo se ven las manchas ahí, de que limpié para quitar las manchitas que veía yo y salió peor. Bueno, ya me di cuenta que está muy sucia. Vean, entonces, me voy a poner a limpiar y ya para dejar como que hacer más grande, ya después los puros sillones y a recoger absolutamente todo este reguero. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my. Get back again.
chicas, ya terminé de la cocina, solamente me falta pues recoger los trastes. Vean nada más que como un tonadero. Sí, eran bastantes, ¿eh? La estufa no la estuve limpiando, no está sucia, porque ya saben que me gusta como mantenerla ahí limpiecita, pero como voy a hacer mi comida, entonces dije, ay, pues no la voy a limpiar. Ya cuando termine de cocinar, sí le voy a dar su limpiadita, no la voy a lavar, nada más una pasadita ahí con el desengrasante y el trapito y listo. Pero de este lado, pues miren, ya quedó lista, limpia. Y pues ya nada más me falta recoger lo que tengo aquí, que son los medicamentos. Voy a arreglar ahí, pero más al ratito, para poner ahí la medicina y quitar esas bolsas que están ahí, porque la verdad ya son cosas que tengo. Y pues, miren chicas, de este lado me voy a poner a limpiar el comedor. Son las 12, muchas me hice una hora y media, porque no solamente estoy enfocada pues grabándole la limpieza, también estoy lavando ropa. Está el sol súper súper fuerte. Dejé la manguera con los agapandos en el jardín, ya casi termino, los dejo como que ya más o menos le calculo unos minutitos ahí en cada plantita para no desperdiciar tanta agua, pero pues no hay, pues ahorita yo creo que ya no va a llover y hace bastante calor, entonces sí, ya tenía una semana que no les echaba agua al jardín. También estoy regando muchas, ya sé que no se debe desperdiciar tanta agua, pero también no puedo dejarlas así que se mueran. Y ya, miren, ahora me voy a mover aquí al comedor para darle su buena sacudida y continúo con la sala, muchachas. Así es que no se me vayan y síganse motivando. Miren, ¿dónde las tengo? Para darles una mejor vista. Aquí las pongo, muchachas, en las alturas. Ahora vamos a recorrerlas. Este triquillo creo que ya lo voy a estar cambiando. Es de muy buena marca, me lo prestó mi suegro. Pero que creen, en esta parte de aquí mi esposo se le rompió al aro y le estuvo poniendo una liguita. Pero más adelante a ver si ya entrego este tripié y cambio mi aro, porque también se me estrelló. Sí funciona mucho, nada más que como que tiene un cortito, entonces se me apaga la luz y cositas así, entonces sí necesito cambiarlo. Pero pues vamos a continuar limpiando, que eso ya es para después.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Chicas, ya terminé de trapear, solamente trapeé, fue sala, comedor y el pasillito de, y el baño. La cocina no la voy a trapear mucho, es porque ahorita que llegue de recoger a mi niño me voy a poner a hacer la comida rapidito. No alcancé a hacerla, pero es súper rápido, mucho voy a hacer unas pechuguitas y un arroz, están súper rápido. Y voy a pasar a Bodega Aurrera a traer una lechuga para hacer una ensaladita, para acompañar la comidita. ¿Qué más, muchachas? Me voy a meter a bañar. Me voy a bañar, miren, estoy bien sudadita. Y pues, ay, no me gusta ir así a recoger a los niños, cochinilla. me baño, muchachas, voy a bañar. No les comenté, mi niña no fue a clases por la situación. Y el día de mañana se presenta. Entonces nos vamos a meter a bañar para ir por el niño. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Listo, chicas, ya regresamos de la calle y pues miren, ya compré la lechuguita, también me estuve trayendo unas uvitas verdes, fuimos por agua y ya me voy a poner a hacer la comida, chicas, porque ya está tarde y pues la verdad ya tenemos bastante hambre. También voy a hacer un agua natural que me recomendaron para que ayude así como a limpiar las vías urinarias, que es de piña con pepino. Entonces, pues aprovechamos que está bastante fuertecito el calor. Por eso no me maquillé, muchachos, miren. Bueno, no me puse tantito rubor y ya llegamos de la escuela. y pues nada, muchachos, vamos a hacer la comida porque ya se nos hizo bastante tarde y yo tengo mucha hambre. Miren, chicas, ya vamos a comer arrocito, la pechuga, una ensaladita de fruta. Y acá está la Peque. ¿Cómo te sientes, Regia? ¿Te sientes mejor? Más o menos. Aquí está su agüita de piña con pepino. Y acá también mi chamaquín, mi niño. Y pues provecho, chicas. Vamos a comer.
Casi terminé de comer, pero miren, les quería compartir el comedor que tengo aquí en la entrada. Miren, es el patio de enfrente, es el paticito que tengo aquí enfrente. Y pues de este lado está el jardincito frontal y la puerta de la calle. Entonces yo ya les había comentado que quería algo aquí padre. El comedor me gusta, me lo estuvo regalando mi suegro, este lo tenía en México y lo estuvo trayendo, entonces me dijo que si lo ocupaba y le dije que sí, porque queda perfecto para lo que quería. Lo quiero aquí afuera para esta, pues este veranito, o bueno, primavera, verano, que viene muy fuerte con el calor. Voy a estar limpiando aquí, voy a trapear, no trapear, voy a barrer y lavar, limpiar ahí tantito la mesa. Y termino con la limpieza del día de hoy y con lo que les quiero compartir en este video. Espero que se motiven a seguir con los quehaceres de su casita ya para empezar a decorar en primavera. ¿Cómo sigue, Regi? Yo la veo ya mejor. ¿Ustedes qué tal la ven? Bien diferente, ¿verdad? Bueno, muchachos, vamos a darle. Miren, el airecito está rico. El airecito está rico porque ya bajó tantito el calor. Estaba bien amarilla. Se puso amarilla como del dolor. Muchas así, pálida, pálida. Pero ya, ya agarró colorcito. Era un vampiro. Un minion, ¿no? Bueno, muchas, vamos a limpiar.